Hola youtubers, muy buenas. Bienvenidos de nuevo a un nuevo vlog. No sé si me van a poder escuchar o no, porque estoy en la bici y creo que hace viento. Bueno, espero que me escuchen. Bueno, acabo de parar para que me escuchen bien. Tal como os he dicho, yo vivo en Beneanzar. Ya os pondré en el mapa donde vamos. Son unos 13 kilómetros desde Beneanzar hasta Nador. Y vamos a ir en bici. Esos 13 kilómetros. Espero que la pasemos muy bien. Así que, acompañadme. Vale, ahora toca lo divertido, que es la pista. Antes de que empiece a darle caña a esta bici, estoy en lo que más me gusta, que es la pista. Como veis, detrás de mí hay el camino del tren y yo estoy justo en el borde. Y vamos a darle caña a esta bici. Ahora aquí es de tarde, son a ver qué hora es, son las 7 y 22 minutos y falta muy poco para que el sol baje y se haga de noche. Y yo he elegido un camino que, bueno, da un poco de miedo por la noche, simplemente porque por aquí, por la noche no hay nadie, en vez que en otro camino donde pasan los coches hay un montón de gente. ¿Por qué me gusta ir en este camino? Pues como tengo una bicicleta de montaña, que lo suyo es la pista, no es la carretera. Por eso he elegido ir en la pista mejor que en el carretera. Así la bici va mucho más rápido y el camino es recto. Es decir, que no tendré complicaciones. La única complicación que tengo es que sujeto el móvil con una mano y la bici con otra. Y a veces suelto del todo, como veis. Así están mis dos manos y estoy caminando y hablando con vosotros. Está bastante guay, la verdad, una experiencia de maravilla. Antes hacía esto en el invierno, cuando la lluvia caía, yo me salía en bici, eso me encantaba. No he grabado este vlog antes porque estaba esperando que caiga la lluvia. Como no ha caído, pues no puedo esperar más y quiero compartir con vosotros este camino que voy a dar y también veremos otras cosas que están espectaculares. Este sitio da un poco de miedo. También hay gente corriendo y todo en este camino, mejor que en la carretera donde pasan los coches. Tengo una bici automática, es que va sola, yo no estoy haciendo nada, mirad mis manos. Bueno, bueno, no es para tanto. Tampoco me voy a pasar, es que estoy dando el pedal ahí. Estoy cansadísimo. Llevo un buen rato pedaleando y a máxima velocidad, así que no va sola. Yo la controlo. Si yo no estoy, ella no podrá ir. Tal como os he dicho antes, el sitio donde pasan los coches está ahí. No sé si vais a poder ver los coches pasando por ahí. Ese es el camino. Yo no voy por ahí porque un día pasé por ahí y se me pinchó la rueda. En ese carril de donde pasan las bicis han puesto ahí cristales, no sé por qué. Eso es de locos, pero por aquí, aunque hay piedras y es pista, pero a la bici no le pasa nada. Está a tope, va bastante bien. Por eso me encanta coger este camino. Aunque un día el tren pasó por aquí delante de mí y yo tenía auriculares y me ha dado un susto. Estaba a punto de tirar la bici. Ah, madre mía, qué guay.
Voy a parar en un sitio para enseñaros una cosa que está bastante guay. Bueno, donde hemos ido en el vlog interior. Se ve un poco desde aquí. A ver si logro enseñároslo. Espera. Es por aquí. Como veis, en el bloque anterior hemos ido ahí. Por ahí hemos ido y hemos descubierto ese sitio tan maravilloso. Y esta vez he pasado por aquí en bici. ¿Veis qué guay? Bueno, seguiremos nuestro camino, que nos falta muy poco. Bueno, creo que ahora hemos transcurrido unos, no sé, 9 kilómetros o algo así. Hay que seguir más adelante. Me encanta la velocidad. Bueno, acabo de parar un poco para enseñaros mi bici, porque no lo he hecho en el principio del vídeo, se me olvidó y ahora os lo quiero enseñar, ya que ha transcurrido un montón de camino. Como veis, mirad las ruedas como se han vuelto blancas. Bueno, es una bici Bitwin, de la rueda creo que 27, talla 27, sí, 27,5, y tiene frenos de disco, el de adelante y el de atrás son de disco, y también tenemos aquí el cambio que es... que tiene hasta 8 marchas, es el cambio de atrás. El cambio del pedal, pues, es lo típico, que tiene hasta 3. Tenemos un pito, tenemos una luz, y este contador se lo he comprado desde una tienda por internet. Y también tenemos la pierna para, bueno, para que no se nos caiga cuando queremos parar. También tenemos esto, montadores, que son muy importantes a la hora de ir en pista. Y también tenemos la silla, le he añadido esta cosa, esta esponja, para que yo podré ir muy cómodo. También tenemos los guantes de Bitwin, una camiseta de Bitwin, tal como veis. Bueno, eso es todo. Ahora tendré que ir mucho más rápido, así llegar los 13 kilómetros antes de que se anochezca. Vale, vamos a darle caña. Ya casi vamos a llegar a los 13 kilómetros. Nos falta muy, pero muy poco. Qué bien. Ya hemos llegado. Ya estamos dentro de la ciudad y hay un montón de tráfico. Estamos de vuelta a casa, espero que habéis disfrutado conmigo de este camino que hemos transcurrido. La verdad es que me lo he pasado bastante guay. No sé si me vais a poder escuchar bien, ya sabes, los coches pasando y lo demás. Y yo muy cansado. Bueno, solo quería deciros que ya nos veremos en un próximo vídeo, sea vlog o tutorial o también algún gameplay o algún tema que analizamos. Me cuesta un montón hablar y pedalear. Bueno,
Hasta la próxima.